Well, good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. Good afternoon, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sane School. Buenas tardes con cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Welcome to the second class. Bienvenidos a la segunda clase. La semana pasada estábamos hablando un poquito de los pronouns, verbos, hablábamos de verbos, hacíamos un poco de introducción de cada uno de ellos y como les comenté, el día de hoy vamos a aprender un poquito más y vamos a resolver nuestra práctica que tenemos de nuestro libro digital. Bien, buen día. No problema, no hay ningún problema, Elizabeth. Es que tienen problemas con sus audios, no pueden, tal vez problemas de conexión. Como les vuelvo a reiterar, estas clases están siendo grabadas, entonces van a poder ver el video, la clase completa, una vez que termine, ¿no?, las clases, ya les van a ir compartiendo los links para que puedan tener acceso a estos videos, a estas clases grabadas y no se puedan perder nada de la clase, ¿sí? Bien, entonces, hablemos un poquito de lo que ya estábamos comentando la semana pasada. A ustedes les ha tocado, pues, el tema del simple past, ¿no? El pasado simple, ¿no? Y en su caso de ustedes hablábamos sobre los verbos regulares, ¿no? El pasado simple se usa para describir una oración que ocurrió y se complementó en el pasado, ¿sí? El pasado simple se forma agregando, ¿no?, se forma agregando un verbo en pasado, ¿sí? Y este pasado simple se va a usar para describir esta acción que ocurrió y se completó en el pasado. Entonces, en el pasado simple se forma mediante la edición o agregar el ed del verbo que está en su forma base, ¿sí? Ustedes recordarán, hay verbos regulares que con tan solo agregar ed, lo convertimos en su forma pasada, ¿sí? Entonces, el ed es muy importante porque lo cambia, ¿sí? Cambia la oración, se vuelve en pasado simple. Ejemplo, miren, walk, ¿no?, que es caminar. Para convertirlo en pasado, agregamos ed y diría caminó, ¿no? Se volvió en pasado, caminó. Walk it, ¿no? Tenemos el verbo push, ¿no?, que es empujar. Si nosotros le agregamos ed, ¿no?, sería push it, ¿no?, que significaría empujó. Empujó. Tenemos el verbo greet, ¿sí? Tenemos el verbo saludar, greet, ¿no? Y si le agregamos ed, sería greeted, ¿no? Saludó. Saludó. Greeted. Tenemos el verbo cover, ¿no? Y si le agregamos ed, se vuelve en pasado, ¿no? Y sería cubrió, ¿no? Cubrió, cover it. Ahí está. Entonces, cuando nosotros queremos tener el verbo en pasado, teníamos una serie de, para agregar ed, teníamos también algunos tips, algunas recomendaciones, pasos, porque algunos solo se le agregaba d, algunos cambiaba, algunos se duplicaba la última letra, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver acá. Te dice, la formación del pasado para formar el pasado simple de verbos regulares basta con añadir ed, ¿sí? Con añadir ed y tu oración se convirtió en pasado. Al final del verbo, por ejemplo, work it, ¿no? Trabajó, work it, el pasado de work. Finishes, que es finalizó, ¿no? Que es del verbo finish. Orden de la frase afirmativa. Te dice que para hacer una frase afirmativa en pasado simple, basta con poner el sujeto seguido del verbo pasado. Por ejemplo, aquí está, I, este es el pronoun, walked, yo caminé al supermercado ayer. I walked to the supermarket yesterday. Ayer caminé al supermercado.
complicado. Sigamos. Para hacer usos habituales, por ejemplo, el past simple se utiliza para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de situaciones que siempre fueron en el pasado. Casos particulares del pasado simple, de los verbos irregulares, hay tres excepciones. Esas tres excepciones para que la estructura y formación de los verbos en pasado que tú debes tener en cuenta. Esas tres formaciones justo te las iba mencionando, ¿no? Empecemos con la primera. Te dicen, para los verbos cuyo infinitivo termina en e, o sea, el verbo ya termina en e, lo único que tienes que añadir solo es la de ya, solo la de, al pasar al tiempo pasado simple. Por ejemplo, create, ¿no? Que es crear. Ya tiene la E, lo único que agregas es la D. Tienes el verbo bake, que es hornear, ¿no? Ya tiene la E, lo único que tienes que agregar es la D, nada más. El verbo use, que es utilizar, ya tiene la E, solo tienes que agregar la D. De igual manera pasaba, otra excepción es para los verbos terminados en consonante, más vocal consonante, con la excepción de la I y la W, dobla la última consonante, mejor dicho, se duplica y formas el pasado simple. Ejemplo. Por ejemplo, rope, que es frotar. Rope, ¿sí? Tiene una consonante, una vocal, una consonante. Te dice que la última consonante debes duplicar y agregar ed. Miren acá, rubet, y se convirtió en pasado. Robert. Sigamos. Occur, que es ocurrir, ¿no? Occur. Tiene una consonante, vocal consonante. Entonces, la última consonante es R. Esa se duplica y se agrega ED. Occurred, ¿no? Ocurrió. Tenemos el verbo stop. Stop. De igual manera, tiene consonante, vocal consonante. Entonces, la última, que es P, se duplica y se agrega ED. Stop it. Stop it. Y por último, la última excepción te dice, para los verbos cuya infinitiva terminan con la letra I, esta, la letra Y, sustituyes la Y, esta Y la sustituyes por una I latina, una I normal, al conjugarlo en el pasado simple. Ejemplo, miren. Secar, mira, dry. Tiene la Y. Esta Y va a ser reemplazada por una I normal y ED. Dry it. Que seca. Tenemos Denny. Denny, que es negar. Denny, ¿sí? De igual manera, cambia la I por la I latina y se agrega ED. Tenemos el verbo cry, que es llorar. ¿Sí? Y sería cried, cambiar la I, la Y por una I latina. Bien, esas son las tres excepciones para convertir los verbos regulares en su forma pasada, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Tienen preguntas o todo les quedó claro, students? Claro, señorita. Clean. Very clean. Entonces, ustedes sí saben qué es consonante, vocal, consonante. Les quedó claro desde la clase pasada, les expliqué qué es una consonante, qué es una vocal, qué es una consonante, ¿sí? Todos tienen claro la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces pasemos. Negative. Este es un tip, te dice, cuando usamos el did not o didn't, ¿no? Para convertir las oraciones en pasado, que es el did not, en su forma corta, didn't. Esto siempre hay que tener en cuenta. Cuando usamos el didn't, cuando hacemos negativos en pasado simple, podemos utilizar did not, ¿sí? Did not, después del pronombre I, you, he, she, it, pero ya no añadimos. ¿Sí? Ya no añades ed. Ya no se añade.
¿sí? Cuando ya estás utilizando el negativo, did not, el verbo ya no debe tener ed, ¿sí? Ya no. Ejemplo, por ejemplo, miren. I didn't start. Miren, I didn't, acá está el didn't. Y acá está el verbo estar. I didn't start learning English last year. Yo no aprendí inglés el año pasado. I started this year. Yo voy a aprender este año, ¿no? Aquí está el ED. I started. Yo aprendí este año. Yo voy a empezar este año. Yo empecé este año. I started this year. Entonces, cuando va agregado didn't, el ED ya no va. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Comprendieron que en el negativo ya no debe agregarse ED, verdad? Si la oración está en negativo. ¿Preguntas del uso del negativo? Question students. Si tienen preguntas, pregunten nada más. No hay ningún problema. Consulten. Si tienen dudas, si no han comprendido, podemos volver a repetir la clase antes de avanzar. Porque ya cuando estemos en los ejercicios, ustedes son los que van a tener que resolverlo. Hasta ahí, preguntas, questions. Miss, disculpe, ¿podría repetir un, por favor? El negativo, el uso del negativo. Sí. Ya. Una vez más, el uso del negativo. ¿A qué nos referimos con la oración en negativo? Mejor dicho, vas a hablar un suceso del pasado que no lo has hecho. Por ejemplo, si en presente tú decías, yo jugué, ¿no? Yo jugué, I play it, ¿sí? Yo jugué. Para que tú digas que no jugaste en tu pasado, dirías, yo no jugué, ¿no? Y en inglés sería, I did not. Play. I did not play. Yo no jugué, ¿sí? Pero en pasado, porque estamos hablando de acciones que hemos hecho en el pasado. Entonces, para hablar, para negar alguna acción en el pasado, debemos agregar did not o didn't, que es en su forma corta, ¿sí? Y cuando hacemos este uso del did not, ya no debes agregar ed al verbo. Mejor dicho, a estos verbos que le hemos puesto ed, si nuestra oración está en negativo, ya no le agregas ed. Simplemente se escribe igual, nada más el verbo, sin agregar nada. ¿Sí? Eso es lo que les quería decir cuando tu oración lo conviertes a negativo. La acción, alguna acción que quieras negar que no lo has hecho en el pasado. Ahora sí, ¿comprendieron? Sí, Sí, muchas profesora. gracias. Sí, profesora, gracias. Ahora sí, avancemos. Acá tenemos más ejemplos. Mientras vamos viendo más ejemplos, vamos avanzando, vamos a ir entendiendo un poquito mejor, ¿sí? El past simple negative. Como yo les iba diciendo, para hablar en negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el subject plus el did not más el verbo. Fijémonos acá. Acá tenemos los pronouns, ¿sí? Acá están los pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué le vamos a agregar para convertir en negativo a nuestra oración? Did not. Aquí está. Did not. Luego del did not viene el verbo work, sin acompañado ya del worked, ¿no? Con la ed. Ya no se acompaña. El verbo se escribe igual. Ahí está. I did not work. Yo no trabajé. You did not work. Tú no trabajaste. He did not work. Él no trabajó. She did not work. Ella no trabajó. It did not work. Eso o aquello no trabajó. You did not work. Ustedes o usted o vosotros no trabajaron. ¿Sí? They did not work. Ellos o ellas no trabajaron.
Y en su forma corta, si es que no quieres decir did not porque te parece muy largo, esta es su forma corta, didn't. Puedes decir didn't, ¿sí? Y decir, I didn't work, yo no trabajé, pero el significado es el mismo. You didn't work, she didn't work, he didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work. ¿Sí? Entonces, acá está más específico el uso del past simple en negativo, ¿sí? En negativo. Bien, ahora veamos esta tabla, este recuadro, ¿sí? Lo vamos a ver en sus dos tiempos, en positivo, en negativo y en pregunta. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Positivo. Recuerden, en el positivo se utiliza el verbo agregando ed. Miren, I played it, we started, we watched it, they had, so did, went. Son verbos en pasado, ¿no? Entonces dices, I played it, yo jugué, we started, nosotros empezamos. You watched it, tú mirabas, o él miró. She had, ellos tenían, ¿no? O ellas tenían. He saw, él vio. She did, ella hizo. It went, eso o aquello fue, ¿no? Son verbos en pasado. Estos son verbos irregulares que están en pasado. Bien, ahora, en negativo, como les decía, se agrega el auxiliar did not o didn't para convertirlo en negativo. De igual manera, sigue diciendo, I did not play, pero ya no tiene acompañado el ed, si es que está en negativo, ¿sí? Miren, I didn't play, we did not start, ¿no? You didn't watch, they didn't have, he didn't see, she didn't do, it didn't go, ¿no? Esto está en su negativo. Y ahora en pregunta, ¿cómo vamos a hacer en pregunta? En pregunta debemos agregar el did adelante, adelante. Acá cambia, miren. El auxiliar va adelante, que es el did, y el subject va después. Did I play? ¿No? Más el verbo. Yo jugué. Did I play? Did we start? Nosotros empezamos. Did you watch it? ¿Tú viste? Did they have? ¿Ellos tienen? Did he see? ¿Él vio? Did she do? ¿Ella vio? Did it go? ¿Eso o aquello fue? ¿No? Entonces, ese es en pregunta. Así es como se convierte en pregunta. Hasta ahí. ¿Questions? ¿Preguntas? Con todo clean. ¿Sí? ¿Todo clean? ¿Very clean? Sí, profesora. Bien. Sí, Miss. Sigamos avanzando entonces. Bien. Entonces, el primer ejercicio debe ser muy fácil para ustedes. El primer ejercicio te dice, rellena los espacios en blanco de las siguientes frases con la forma pasada del verbo que tienes entre paréntesis. Entre paréntesis. Bien, acá sí quiero participación de ustedes. ¿Qué debemos poner en la primera oración? A ver, alguien que haya estado resolviendo, haya estado haciendo, ¿qué debemos hacer en la primera oración? Agregar la E y la D, profesora. Ya, muy bien. Como dice su compañero Eric, right? Nos dijo que debemos agregar ed. Entonces, vayamos a ver el primer ejercicio. Tenemos clean, ¿sí? Clean, este es el verbo en paréntesis y te dice, escribe este verbo en este espacio, pero ya convirtiéndolo en pasado, ¿sí? My clean it. Entonces, así será.
Lynn. Y le agregas ED. Ahí está. I cleaned my room last week, ¿no? I cleaned my room last week. Ya. Yeah. Segunda oración. ¿Quién me dicta? ¿Quién tiene la respuesta? One. One tip. Ya ver, tienen que leer toda la oración, incluyendo ya el verbo en su forma pasada. A ver, ¿quién puede hacerlo? Vamos, participate. Lean, si en caso no pudieran, yo les voy a ayudar. No se preocupen. She won a chocolate cup for her birthday. Ya, pero no has utilizado el verbo. No te escuché decir el verbo. One. Solo want, no le agregas nada. It one day. Wanted, wanted. Yeah, she wanted a chocolate. She wanted a chocolate cake for her birthday, ¿no? Acá le agregamos ed también. She wanted. Ahora vamos a escribirlo acá. She wanted a chocolate cake for the her birthday, ¿no? Bien, the next. ¿Quién tiene la respuesta de la siguiente oración? Rated. ¿Cómo? It rained, no, it rained It rained a lot a last lot asume summer. summer. Rained. Rained. Acá se agrega ed. It rained a lot summer, right? Sigamos. The next, ¿quién tiene la respuesta? The next, vamos.
Vamos, vamos, como más participantes, students. O los que están participando pueden seguir participando si es que tienen la respuesta. A ver, ¿quiénes están en clase? Se voy a ver. Vamos, somos 12 participantes. Ana, Elizabeth, Eric, Gemma, Juanita, Jonel, Loris, Tatiana. Hi, Walkit. Ten, Kim, on Sunday, ¿sí? I, Walkit. Walket Tim, Kim, Sunday. Bien, Danix. Siguiente. Share visited. Sara, ¿no? Sara visited her grandparents. Sara visited. No, Sara visited her grandparents on Christmas. Bien, muy bien, very good. Sigamos. They, the car, so they could get a picture, te dice, ¿no? Y el verbo es stop. ¿Qué debemos agregar acá? They stopped. Ya, they stopped. Stop, ¿tiene una duplicidad o solo le agregamos ed? ¿Tiene duplicidad? ¿De cuál letra? ¿Qué letra se duplica? La P. La P. La P. La P. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué se duplica? Porque se termina en P. No. La regla gramatical nos dice, si es que encuentras una consonante, una vocal, consonante, la última consonante debe duplicarse y agregar ed, ¿sí? Es lo que pasa acá con stop it. Miren, t es una consonante, la o es una vocal y la p es una consonante. Ahí está la regla. Consonante en vocal más consonante. Debe duplicarse la última letra y agregar ed. Stop it. ¿Sí? Es por eso que hay duplicidad. Stop. Muy bien. Y por último tenemos study. Study all weekend for this history test. Study. ¿Tiene algún cambio o solo le agregamos ed? Yesterday. ¿Qué? La Y lo cambiamos por la I latina y más la letra E y D. Studied, está ahí, lo cambiamos. ¿Seguros? ¿Sure? Sí, sí, sí se cambia.
¿Están seguros? A ver, vayamos a ver esta regla un ratito, ¿ya? Profesor. ¿Qué nos dice la regla? Te dice, para los verbos cuya forma infinitiva termina con la letra I, sustituyen la I por la I al conjugarlos en el pasado. Simple. Ejemplo, dry, Jenny, cry, ¿sí? Esto es siempre y cuando antes de esta I o Y, siempre encuentres una consonante, ¿sí? Una consonante y la I, la Y. Vayamos a ver si eso cumple con study. Mira, study, sí está la consonante I y la Y. Entonces tienen razón. Esta I la eliminamos, ponemos I y agregamos ED. Y así quedaría, ¿no? Study. Study it. Bien. Estuvo very easy, ¿no? Muy fácil el primer ejercicio. Muy fácil el primer ejercicio. Ahora vayamos al segundo ejercicio a ver. A ver. Acá te dice, change the sentence to into negative sentence. Acá te dice, cambia las oraciones y conviértelas a negativo. Muy bien. Bien, recuerda, esto les he explicado como media hora. Para convertir una oración a negativo, ¿qué debemos agregar? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Qué debemos agregar para convertir la oración en negativo? ¿Qué? El did not. Right. Muy bien, Juanita y Elizabeth. Isabel. Did not. Did not. Como yo les dije, el did not o didn't es lo que vamos a utilizar cuando queremos que nuestra oración esté en negativo, ¿sí? Bien, esto lo voy a... Con el lapicito no se va a entender. Voy a editarlo, así que... Voy a compartir la pantalla, pero en modo edición, ¿sí? Bien, acá lo vamos a escribir. Para convertir en negativo, debemos utilizar el did not, o en su forma corta, que a algunos les gusta decir didn't, ¿no? Didn't. Didn't. Ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Agregar did not o didn't después del nombre propio, ¿sí? Después del pronoun. Recuerden eso. Miren, el libro nos ayuda con la primera oración. Nos dice, our bus arrived on time, ¿no? Nosotros llegamos a tiempo o el bus llegó a tiempo. Y quiere decir que lo conviertas en negativo y decir que el bus no llegó a tiempo, ¿no? Entonces decimos, our bus didn't arrive on the time, ¿no? Our bus didn't arrive on the time, ¿no? El bus no llegó a tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para las demás oraciones. Veamos con Sue. ¿Quién hizo la oración de Sue? ¿Alguien ya lo cambió a su forma negativa? ¿Alguien? ¿Cómo sería con Sue phoned last night? Te dice, Sue
llamó la noche pasada. ¿Cómo sería Sue no llamó la noche pasada? No, Sue did no. Not did. Ya, es did not, ¿sí? Pero recuerden que primero va el nombre. Sue did not phone. Ahora recuerden. Recuerden que acá también hay algo más. Recuerden que ya no agregamos ed cuando nuestra oración ya tiene el did not, ¿sí? Solo es phone last night. Así sería nuestra oración. Sue did not phone last night, ¿no? Sue no llamó la noche pasada. A ver, la segunda oración. María finished work early yesterday. A ver, ¿quién? ¿Quién puede convertir en negativo esta oración? Eri, Juanita, Leonel, Llorel, sí. María did not finish work yesterday. María, a ver, again, una vez más, lento, para yo poderlo escribir. María did not finish. Solo finish. Finish work. Finish work. Work. Early. Early. Yesterday. Day. Yesterday. ¿Sí? Yesterday. María did not finish work early yesterday. Te dice, ¿no? María no terminó su trabajo ayer temprano. Bien. Muy bien. Thank you. Excellent. Very good. The next. El siguiente. ¿Quién me ayuda? Vamos, ¿alguien más? Está muy fácil, Los que están participando pueden volver a participar. Y los que no puedan activar su audio por SMS, también voy a leer sus oraciones. Es más, lo puedo copiar de ahí y pegarlo nada más. Entonces, pueden hacerlo por SMS también si en caso no pudieran activar sus audios. They did not... A ver, Miss, did not a heavy station. Primero, did not, es lo que me estás diciendo. No, did not. Porque dice train. A ver, ustedes me dicen que así debe ser. Did not train, ¿sí? Did not train. ¿Qué más? Profesora, primero es did train. Did train, así. Sí. No, no sé cómo se pronuncia. T-train. Did the train, así. El did se va luego, el did not se va luego. Ya. Did. Not. Did not. Stop. Did
At Harry Station. At Harry's Muy bien, excellent. The train did not stop at Harry's Station. Very good, lo hiciste muy bien, Eric. Thank you. Muy bien, recuerden que train es como our bus, ¿no? Nuestro bus, nuestro bus, ese es el tren. Recuerden que los sujetos o los pronouns son sujeto, animal, país, cosa, ¿sí? Y siempre debe ir adelante, porque con eso inicia una oración. Cuando va dit adelante, siempre y cuando esa oración se convierta en pregunta. Pero ahorita no, porque la oración está hablando en negativo, no está en pregunta. Y dos, muy bien, el stop se escribió en su forma base, no se duplicó ni la P ni se agregó ED. ¿Por qué? Porque ya la oración está en negativo. Muy bien, entonces vamos a hacer lo último en estas tres últimas oraciones que nos piden lo mismo, ¿no? Agregar didn't. Vamos, a ver, ahora ustedes solos. Me dictan y yo solo escribo. ¿Qué respuesta es ahí? ¿Qué respuesta ponemos? Eric. I want to. A ver, again, una vez más te escucho. Ay, te quedaste ahí. De nuevo, por favor, no te llegué a escuchar del todo completo. A ver, señorita. Did not. When. Want. Want. To. To go to bed early. I did not want to go to bed early. Muy bien. Thank you, Tatiana. Lo hiciste muy bien. ¿No? Yo no quise ir a la cama temprano, ¿no? I don't want to go to bed early. Bien, sigamos. Carlos answered my letter. Carlos answered my letter, ¿no? Dice, Carlos respondió a mis cartas. Ahí sería, Carlos did not. ¿Qué más? Did not. Carlos did not. Did not. Answer. Escribe igual. Answer. Le agregamos una R. Agregamos. ¿Segura? Así. Answer it. ¿Así?
¿Está bien? Answered, agregando una R. A ver, piénsalo un poquito bien. ¿Estás segura que se agrega o se quita? Se quita, señorita. Se quita. ¿Qué es lo que debemos quitar? A ver, hasta ahí vas bien, ¿sí? Ibas bien. Carlos did not answer my letter. Nada más terminar la oración. ¿Alguien que me ayude con el último ejercicio? Peter liked these new shoes. Vamos, vamos. Tienen un minuto para pensarlo y me puedan dictar cuál es la respuesta correcta con Peter like his new shoes. Bien, Eric, te escuchamos. Alzaste la mano. Peter did not like his new shirt. A ver, Peter, tú dices. A ver, Eric, dices. Peter did not. O did not. Did not like his new shoes. ¿Así? Sí, profesor. Bien, muy bien, Eric. Thank you. Okay. Thank you, muy bien. Ahora sí voy a agrandar la pantalla para poder ver lo que acabamos de resolver, porque si no se ve muy pequeño. Bien. El ejercicio nos pedía que convirtamos la oración en negativo. Recuerden que al convertir en negativo, el verbo en su forma base vuelve a su forma normal y ya no le agregas ed, ¿sí? Ahora, teníamos, por ejemplo, a Sue did not phone last night, ¿no? Sue no llamó la noche pasada. Tenemos a María finishes work early yesterday, ¿no? María terminó su trabajo ayer en la mañana. Pero para negar que no lo terminó, decíamos, ¿no? María did not finish work early yesterday. Luego teníamos the train, ¿no? El tren. The train stopped at the Harry station. Entonces decía, el tren paró en la estación de Harry. Pero para negar que el tren no paró en la estación de Harry, agregábamos did not y decíamos the train did not stop at Harry station, ¿no? Bien, sigamos. Señorita, no se le escucha. Ahora, ¿sí?
Ahora sí. Ahora sí, bien. Sí, alguien creo que me había silenciado, no me había dado cuenta. Ya. Bien, para las terceras oraciones, decíamos, ¿no? I want to go to bed early, ¿no? Yo quería ir a la cama temprano. Y para negarlo, estábamos agregando did not, ¿no? I did not want to go to bed early. Lo mismo fue con Carlos. Carlos answered my letter, ¿no? Carlos did not answer my letter. Carlos no respondió mis cartas. Sigamos. Peter liked these new shoes. A Peter le gustaron sus nuevas zapatillas. Y para decir que no le gustaron, decimos, Peter did not like his new shoes, ¿no? A Peter no le gustaron sus nuevas zapatillas. Entonces, eso era lo que tenían que hacer en su práctica, en su libro, y con eso pues terminaban el curso de inglés. Espero haberlos ayudado. Muchísimas gracias a todos ustedes que han participado conmigo. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Bye bye. See you. See you the next week. Adiós, miss. Bye bye. Bye. Bye, miss. Bye bye.